Pelota perdida recién en el final, llegó a perder por 8, se acomoda con un par de ofensivas donde apareció Wilbur. Convivan con la bola abajo, déjense de romper las pelotas. ¿Lo escucharon bien? 4 puntos arriba, estamos bien, podemos estar mejor, pero vamos ahora a sacar de vuelta para jugar lo que tenemos que jugar. Dale, dale, dale. Caliente, molesto, enojado Tito por la diferencia que tenía Wada. Y que si bien sigue ganando por 4, perdió 4 puntos. Cuando ya está Sweeney, pronto para volver. Sí, y también en los primeros minutos para Sebastián Vázquez. Va a tratar de generar un equipo con mayor rompimiento, con una defensa un poquito más intensa. Y también, bueno, ver si puede generar desequilibrio en la pintura. Aguada tiene que tratar, cuando saca estas ventajas, de poder administrarla. Que en este caso no lo hizo, porque sacó 8, jugaba mejor. Merecía terminar con una diferencia un poquito más importante arriba, pero no pudo administrarla. Ya se juega el segundo cuarto. La ofensiva es de Aguada. Cortizas va. Soltó para Paquet. Vino también el pelado Sebastián Vázquez. Va sobre Morales. Ahí está recibiendo juego Alejandro Muro. Va la cortina de Cray. La descarga para Cortizas. Paquet por el medio. Lo frena Wilbur. Ahora Muro. Va de tres. Cerra el rebote de Vial. Acelera Vial. Espera compañía. Busca el pase para Aguada. Descargó para Vial, queda suelto para el triple, no se anima. Ahí está Vial con la pelota. Gana por 4 Aguada. Sweeney. Lo cierra Paquet. La descargó para Vial, no va a tirar. Sí, tiró, corto. El rebote de Muro. 2 de 5 en triples para Alejandro Muro, 3 de 10 para Aguada. Viene con la pelota otra vez el aguatero, que gana por 4, 21-17. Mañana desde las 8 de la noche, pasión de básquetbol para desembocar en las 9 y cuarto en el partido semifinal de la otra serie entre Defensor Sporting y Malvin. Esto fue doble para Aguada, que vuelve a sacar 6. Y llega a 6 puntos Benjamin Paquet, igualando en el goleo de su equipo a Alejandro Muro. Se viene Vidal. Biguá ataca y va. Vázquez. Está Aguada. Lo perdió Muro, se manda Emilio abajo. Doble para Biguá. Y es importante este tipo de situaciones de juego. Ahora va Muro con Emilio Aguada, quedó enganchado en la cortina. Aguada no se obsesionó con el tiro largo, sino que sacó ventaja penetrando. 4 de 8 en dobles para Biguá, 6 de 10 para Aguada. Y otro doble más, y otro doble más para Muro, que está encendido, que está con la muñeca caliente. Aguada vuelve a recuperar ventaja. La falta fue de Santiago Vidal, la primera de él, la primera de Biguá. 8 puntos para Alejandro Muro, goleador de juego junto con Emilio Aguada. Desde la línea fácil viene Muro con el adicional. Por 6, Aguada gana, 25-19. Ahí está Muro, erró Wilbur con el rebote. Ya la tiene Vidal. Pase largo para Aguada, esperaba Vázquez en el poste bajo. Se manda Emilio otra vez, tiró y erró. Descarga, rebote Cray. Hizo todo bien en la previa Emilio, pero el remate, o sea, cuando debió soltar la bola, como que no tuvo precisión. Y ahora viene con la pelota Aguada. Soltó Morales, la roba Vidal. Lo corre atrás Cortizas. Ahí va el Pepo. Se manda Vidal abajo. ¡Qué golazo! ¡Doble para Biguá! Cambió de mano el Pepo. Se queja de una falta. Notable definición del número uno. Sí, que pudo dársela a Wilbur para que la hunda, que venía solo por la calle central. Arriesgó en el tiro, pero le salió bien. Y ahora Morales de 2, doble para Aguada, apareció Morales. 7 puntos para el número 10. Ahí se viene el Pato. Quinta asistencia de Cortizas. 27-21. Es victoria parcial de Aguada en esta primera semifinal de liga. Ahí va Emilio, descargó para Sweeney, no marcan, hay falta antes. Sobre Michael Sweeney abajo. Será pelota en el ataque para Biguá. La falta se la pitan al 54, Brian Craig, la segunda de él. Se viene Hugo Timote con la número 21. Claro, para generar minutos de desgaste sobre Michael Sweeney. Craig llega a 2 faltas personales. Va a ser un momento que Biguá va a cargar adentro con el extranjero. Ahí en una pelota que era muy difícil de poder pasar, había arriesgado Aguada metiéndole el pase a Sweeney. La tiene Emilio, van en abajo para Sweeney, robó Timote. Y ahora Muro, va Alejandro. Lo marca Emilio, la descarga abajo. Va Timote, estaba afuera. Se tira Timote, pero no llega. Deberá reponer Biguá, que está 6 puntos abajo con 7-15 por jugar en este primer tiempo. Quinta pérdida de Aguada contra las 9 que tiene Biguá.
Y Muro se quejaba de tener las manos transpiradas, mojadas, cuando fue a hacer ese pase. En definitiva no se sabía si era para Paquet o para Timote, que estaba más atrás. Avanza Vidal. Busca la cortina Billboard. Va Cortiza sobre el Pepo Díaz. Muro lo controla Tehuada. Ahí va Emilio. Lo mira fijo Muro a la cara. Ahí está Vidal otra vez de tres. Otra vez el Pepo Ro. El rebote es de Morales. La pelota vuelve a ser de Aguada. Pero ese no es el negocio que necesita Vigua en el partido, ¿eh? Y otro doble más ahora. Y otro doble más. Apareció Timote. Aguada vuelve a recuperar la máxima. Gana por 8. Va a retornar Meira en Vigua. Vidal. Busca Emilio. Aparece Taguada. Vázquez por derecha. Va el pelado. Sweetney. Lo cierra Timote, lo marca Cortiza. La descarga por izquierda para Vidal. Otra vez el Pepo de tres, otra vez, cerró. ¿No está tirando mucho Vidal? Claro, el tema es que lo están dejando solo, como para que él pueda tirar. No lo veo metido en el juego, no lo veo enchufado a Michael Sweetney y lo está extrañando enormemente Vigua. Ahí va Cortizas. Giró, descargó para Timote, suelto Muro por allá. Va sobre el Vidal. Ahí está Alejandro, descargó para Timote. Lo marcan, hay falta. Hay falta sobre Timote. Voy a la pelota, le dice Taguada Sánchez. Primera falta de Emilio Taguada, segunda de Biguaz. Sweetney hasta el momento no generó ningún tiro ni capturó ningún rebote. Y es una baja sensible en lo que es la producción colectiva. Ahí Timote con sus limitaciones, pero con toda su entrega, sus ganas, genera una pelota donde creo que no existía infracción. La tocaba bien Emilio Taguada. Pero ha ingresado bien en el juego Hugo Timote. Se vino Meira a la cancha, se fue Wilbur. En Biguá el único que no salió, Emilio Taguada. Ahí está Timote pronto para lanzar. En Boca el primero. 3 puntos para Timote. Y a lo de Sweetney hizo mal Fede, lo de Calfani, que entró y ha sido una de las revelaciones de la liga. Tuvo 2 errores en forma consecutiva y Kogan ya lo sacó. Sí, se nota que le falta básquetbol, que no está físicamente fuerte como para poder saltar, tapar, que es lo que le hace muy bien, y generar el juego uno contra uno. Saca la máxima ahora Aguada en el partido. Gana por 10, pero Vigo ataca. Meira, Taguada, lo frena Muro, se abre para recibir Vázquez por el medio. Hay falta sobre Swindy. De Hugo Timote la primera, la segunda Aguada. Deberá reponer otra vez el pato en la ofensiva. Pierde por 10. 5 minutos 50 para el final de los primeros 20. Meira, Vázquez. Busca Sweetney, aparece Taguada. La descarga por derecha para Vial. Se manda el Pepo, abrió para Emilio. Pasó Muro de largo, ahí va Taguada. Abrieron para Vázquez de 3. Cerró, va el propio penado. El rebote, Vázquez abajo. ¡Doble! Y la falta personal sobre el número 3 de Biguá, que fue con decisión hasta abajo después de haber tirado y errado el triple. Le hicieron falta. Va a volver Cambón a la cancha. Un tiro libre adicional para el Pato. Pero está jugando al revés Biguá. Está tirando de 3 puntos. Hay una táctica que lo favorece. Aguada lo invita a tirar de afuera a jugadores que no son confiables del perímetro, como Vázquez o como el propio Santiago Vidal. Y está errando. Acá el mérito de esta ofensiva es que Vázquez recupera la pelota y se anima a ir a jugar el uno contra uno, que es lo que debería hacer el pelado Vázquez. Ahí está desde la línea fácil Vázquez. Adentro. Jugada de 3 puntos para Biguá para descontar y ponerse a 7. Biguá había arrancado 3 de 4 en triples. Luego de eso, 0 de 7. Ahí se viene Cortizas con la bola. Soltó por el medio para Muro. Por izquierda apareció Morales. Va de 3. Timote suelto abajo. Timote suelto abajo. Gole para Aguada. 6 puntos para Timote. Qué bien que entró el número 21, ¿eh? Y que tiene que ir con una complicada. Va sobre Sweetney. Meira. Pelota por derecha. Ahora Taguada busca el pelado Vázquez. Pide Sweetney en el poste bajo. Ahí está Sweetney. Soltó para Meira. ¡Doble! Inteligente Gonzalo Meira para cortar. No había sido bueno el pase de Sweetney. Le complicó a Meira, que tuvo que en 2 tiempos poder retener la bola y definir de mano izquierda. Aquí se viene con la pelota Muro, descargando por derecha para Morales, lo frena Taguada. Uy, falta, fue muy duro, ¿eh? Y ahora hay gol, y ahora hay doble de Morales, fue muy duro. Paquet sobre Taguada. Fue doble para el conjunto rojo y verde, que ahora gana 35-26. Y ahora Morales, goleador del partido, 9 puntos para él. Meira, Vázquez,
Busca Taguada por el medio. Recibe Emilio. Balón abajo para Sweetney. ¡Doble! Y ahí está el juego de Biwa. Wizar está en la tapa del libro. Hay falta sobre el número 50. Un tiro libre adicional para Michael Sweetney. Bueno, pero es la primera situación ofensiva donde logran darle la bola como para que él gire y logre postearse. También hay una ventaja, queda emparejado con Timote. Intenta ayudar Cortizas. Cortizas es el que mete la mano y ahora Baum le va y le dice a Cortizas que colabore con el arbitraje, que no proteste cosas que él sabe que no están bien. Segunda falta de Germán Cortizas, fue el primer tiro de campo de Michael Sweetney, los primeros puntos para el número 50. Se viene nuevamente el Fonchi González, se va el jugador más valioso de Aguada, Germán Cortizas. Y esta es la jugada anterior, ¿no? O sea, primero la falta en la cortina. Y la verdad que Cortizas ni lo roza, ¿eh? Asume. Hay tiro libre adicional para Michael Sweetney, que emboca. Otra jugada de 3 puntos para Biwa, que descuenta y se pone a 6. Llegó a perder por 10. Aguada gana y va. Cortiza se queda en el banco. La tiene el Fonchi. Morales. Lo marca Taguada. Corta muro por izquierda. Recibe Alejandro. Falta de Vázquez. Primera falta del pelado, tercera de Biwa. Y ahí puede haber un lindo duelo para seguir en la noche. A Muro no le gustan las marcas duras. Se quejó cuando terminó la serie de cómo lo defendió Mauro Torres.